¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Paris Saint-Germain frente al Napoli. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. ¡Higuaín! ¡Higuaín! Se la saca de encima. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Sigue avanzando. Johan Cruyff. Esto es bueno, puede ser gol. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Napoli buscará ser el protagonista de este encuentro. ¿Qué podés contarnos de este equipo, Diego? En los últimos partidos que vi, este equipo superó ampliamente a los rivales en términos de posesión. Tienen el protagonismo, hacen circular la pelota por todo el terreno, llegan a... ¡Gran oportunidad! Todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. No tardaron mucho en abrir el marcador. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Fue un buen intento, pero no alcanzó. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Abre la defensa con un pase entre líneas. El centro fue directo al defensor, que despeja el córner. Messi se prepara para tirarlo. Cuidado que es un especialista y se la pone como con la mano en la cabeza a los compañeros. Neymar. Así le están marcando la infracción. Pegala, hermano. ¿Por qué no lo intentás? Podría ser un golazo. Rechaza el balón para salir de la... ¡Qué impacto! Pica el balón. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Es falta. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. No consiguen llegar al área y pierden el balón. Esos ataques lentos y previsibles, lo único que hacen es favor... ¡A Batistuta! Gran salvada del arquero. Batistuta remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre muy bien la defensa con este pase.
Pelotazo por abajo. La tira larga cerca del área. Salen de contragolpe. Neymar. Rijkaard. Messi. Nelson. Gana el balón poniendo la pierna. Rijkaard. Está habilitado. Es un pase que rompe la defensa. Aprovecha la posibilidad. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Zielinski. Gran pase a través de la defensa. Maradona. Alan. Rabiot. Rabiot. Se mandó una notable corrida. Impresionante. Pero no puede patear el arco. ¡Batistuta! El triunfo, ahora ganan por 2. Impresionante, la puso en un lugar inalcanzable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo: tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay 2 goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Abre el juego y lateraliza el ataque. Zielinski. Beckham la tira lejos de su campo. Johan Cruyff. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Alan. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Pase largo al hueco. ¿La aguantará?
Neymar. ¡Atención, que ya le pegó! ¡La juega profunda! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Tiro libre, amigos del fútbol! ¡Está lindo para dar Maradona! ¡Cómo sacó esa pelota! Muy bien resolvió, muy bien. No fue nada fácil, una gran atajada. Alan. Maradona. Y chocan de nuevo contra la defensa. Infracción, falta, tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. La saca fuerte hacia arriba. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. Intenta un pase al vacío. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Allí está quedándose con la pelota. Beckham. Abren la pelota con ese pase a hueco. Balón de nuevo hacia adentro. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Cortan justo esa pelota, era una muy buena posibilidad. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Rijkaard, la juega hacia arriba. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Johan Cruyff. Abre la defensa con un pase entre líneas. Higuaín. Higuaín la juega larga por afuera. Cuidado que puede terminar en gol. Neymar. Abre muy bien la defensa. Metió el disparo. Otro más. ¡Gol! Estamos empachados de goles. Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Batistuta, peligrosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, ¿eh? Muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Y con este gol llega a 3, ni más ni menos. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. El partido está 3-0 ahora. Sale el balón y se viene el cambio nomás. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores. Un impulso anímico para emparejar el partido. Pero no fue así. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Johan Cruyff. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Reciben zona peligrosa. Messi. Rijkaard. Busca a los delanteros con un pelotazo. Batistuta que va. Johan Cruyff. Es un pase que rompe la defensa. Rabiot. Se la saca de encima.
Van Dijk. Beckham. Maradona. Rijkaard lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Era de lleno. Otro impacto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. El resultado lo refleja. Una actuación brillante para la historia. Ganaron de forma contundente. Con fútbol y goles, están chochos de la vida. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Paris Saint-Germain tiene gente muy hábil con la pelota. Y ese es su punto.